Desde el exilio en Costa Rica, aquí estamos haciendo periodismo para continuar informando sobre la verdad y demandando la liberación de los colegas Miguel Mori y Lucía Pinedo Ubao y de más de 700 presos políticos. Demandamos además el cese de la persecución contra todos los medios independientes en Nicaragua y la restitución plena del derecho a la libertad de prensa y la libertad de expresión y el desarme de los paramilitares. Como condiciones básicas para que se pueda establecer un diálogo político para negociar la salida del poder de Daniel Ortega y Rosario Murillo y las reformas políticas que permitan convocar en el plazo más corto posible a elecciones libres. Entre los más de 700 presos políticos del régimen hay por lo menos 30 estudiantes universitarios que encabezaron las protestas cívicas. Entre ellos están Edwin Carcache de la coalición universitaria, Rodrigo Espinosa del movimiento 19 de abril de Leopoli, Jonathan López, vocero del grupo de la UNAM Manawi y miembro de la coordinadora universitaria. Al menos 10 estudiantes de León están entre los presos políticos, entre ellos Amaya Coppens, Byron Estrada, Nairobi Olivas, Levi Sartola y Victorio Bando. También están detenidos los hermanos Giancarlo, Harbin y Luis Miguel Esteban Lesach de Carazo, el exmiembro de la UNED de Matagalpa, Dilon Celedón perseguido por haber abandonado las filas de la dictadura, y los hermanos de Estelí Kitzel y Kevin Pérez Valdivia, estudiantes de la Farem. Al menos nueve estudiantes, sobrevivientes del ataque paramilitar a la Iglesia Divina Misericordia, han sido declarados culpables por el presunto delito de terrorismo en perjuicio de la tranquilidad pública. Entre ellos están Friedrich Castillo Huete, Jeffrey Harkin, Emanuel Dávila Larga Espada, Justino Jarquín, Brian Palma Arauz, Jorge Zapata Guillén, Pedro Aguilar Sánchez, Carlos Varela Pavón y Martín Jarquín. Y todos tienen al menos 16 años de cárcel. En consecuencia, la demanda de la liberación de los estudiantes presos y de todos los presos políticos de la dictadura, así como el desarme y el desmantelamiento de las bandas paramilitares, son apenas dos requisitos fundamentales para poder crear las condiciones que le brinden credibilidad y confianza a una nueva negociación con la dictadura Ortega Murillo.